Oof. <sighs> Hola a todos, buenas tardes, ahora sí estamos aquí nuevamente en una transmisión más de al interior, que ya tenía rato que no transmitía en día sábado, pues ya estamos aquí nuevamente, eh, pues aquí estamos aquí saludando a todos los que se conectan, a todos bienvenidos, veo que se conectan de Puebla... De la Unión Americana. Y bueno, saludos a todos, a todos aquellos que se conectan. Bienvenidos en esta pequeña transmisión que vamos a estar haciendo en estos momentos. Déjenme checo aquí, ahora sí ya. En esta transmisión que estamos haciendo en estos momentos y, y que va a conectarse por Visión Colectiva Radio de Valle de Aragón. Hola <laughs> hermana. Hola Ale. ¿Cómo estamos? Saludos a mi hermana de allá de Soy Lake City, allá en Utah. A todos, a todos, a todos que se conectan. Gracias, bienvenidos. Pues estamos aquí y era para dar alguna información. Pero también para saludarlos, porque ya tenía rato, el martes pasado nos conectamos, estuvimos aquí Selma, Nadej, Nade, no, Deneb, eh, Selma y su servidor, estuvimos aquí transmitiendo, hablando un poquito de la culpa. Hubo algo que me dijeron que no se escuchó al final sobre lo que era la culpa, no recuerdo qué, si alguien me quiere recordar, pues. Me lo recuerda, me pregunta y con gusto pues estaré explicando lo que dicen que no explique. Y ah, de Chiapas, saludos a Chiapas, de yo o sea, aquí, <laughs> aquí cerquita. Eh, ¿Dónde más nos saludan? A Colman. Colman, este... Bueno, a todos los que se conectan. Ives Martínez en el Hola Ivet, Hola, hola. Pues bueno, pues estamos aquí. Eh, conectándonos. Saludándonos a todos ustedes de Juquila. Roder Molina de Juquila. Bonito lugar. Eh, saludos, saludos y más saludos hasta el hermoso Cusco, Perú. Saludos, Manuel Mejía, eh, Veracruz. También de Veracruz, de Veracruz nos escriben de Houston, de León. En fin, saludos a todos. Y bueno, ahora estamos aquí transmitiendo. Y e informarles, primero les voy a informar y se me olvida. Antes de que se me olvide, vamos a estar compartiendo el próximo martes. El próximo martes vamos a estar eh, compartiendo por Zoom. De hecho, lo pueden ver en la página de Facebook. El día martes a las 8 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Vamos a estar compartiendo el aniversario del, del grupo Nuevo Amanecer de la Ciudad de México, que cumple 22 años. Es un grupo donde he tenido la oportunidad de estar en los últimos años. Bueno, mentira, en los últimos años no. Porque recuerden que el año pasado y el año antepasado no compartí aquí en la Ciudad de México. Y regresaba, regresaba este año. De hecho, regresamos a compartir al grupo Villacuapa. Mm. Y no recuerdo a qué otros más grupos compartí. Tuve la oportunidad. Pero ya después se detuvo esto y bueno, lo detuvimos. Ahorita regresamos. Y en este regreso, pues, eh, te estaba ya agendado el grupo nuevo amanecer, pero con esta situación, pues se va a hacer de manera virtual. Y quien quiera conectarse puede empezar a hacerlo desde mañana, que comparte Olga Loaiza. Y así va a haber varios como Arnulfo el Pipos, Adriana, Ricardo, Navarro, eh, mi amiga Ángeles Aldana, Jorge Constant. Prenda Tinoco, mi amigo Ilmer que viene de allá del de Salvador, mi amiga Lourdes Guijarro, eh, mi querido amigo Francisco Silva de Guadalajara, María Luisa, Enrique Tinoco, mi querido amigo Raimundo Souza y su servidor, que por lo que veo cierro yo el próximo sábado a las 8 de la noche por Zoom, ahí está el número, el código de, de Zoom. Para quien quiera entrar y compartir con nosotros, pues bienvenidos. Quien quiera compartir con pues, el tema, el, con nosotros. El tema que me invita a compartir, mi amigo Juan Carlos es el tema de entre el deseo y el amor. Va a estar bueno. Entre el deseo y el amor. Para saber qué hacemos. ¿Qué hacemos con el deseo? ¿Qué hacemos con el amor? Porque se van dando. Saludos a San Diego también. Dice presente Paulette Crane. Y también, déjenme les informo, este es el próximo sábado. Y el próximo martes vamos a compartir también. No recuerdo, parece que es a las 8 de la noche. También por Zoom un compartimiento que tenía yo también ya este ya teníamos ahí agendado, pero este va a ser donde lo donde lo del Zoom para ingresar está en la página de Facebook, aquí lo pueden buscar. Aquí pueden ver el el código para poder entrar. Y les decía que el próximo martes también por Zoom vamos a compartir en, en Perú. En Perú vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo y bueno, pues quien quiere estar presente en este compartimiento también, vamos a estar con el tema de la reducción del ego a su tamaño natural. Ese va a estar bueno. Grupo Valle de México. Gracias. Este. Saludos del Grupo Valle de México. Saludos, Brandon Leiva. Saludos a Nay González, que también está ahí observándolos. <coughs> Ciudad Juárez también nos saludan. ¿Quiénes más nos saludan? Bueno, todos se nos saluden. Gracias. Bueno, ese es por una parte. Por una parte está esa situación de esos dos compartimientos. Próximo martes, 8 de la noche, en Perú. También es por Zoom. Eh, más adelante voy a subir la información aquí a la página de Facebook. Tanto a la página personal como a la página eh, pública. Y también... Este, el próximo martes y dentro de ocho días en el grupo Nueva Amanecer Ciudad de México, también por Zoom. Y este es el tema de entre el deseo y el amor. Igual, 8 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Saludos a Puebla. Y también saludos desde Bogotá, Colombia. También a mis queridos amigos colombianos, saludos. Saludos y les mando un fuerte abrazo a todos los que se conectan. Tanto en Perú como en Colombia, como Bolivia, a todos nuestros hermanos sudamericanos, Argentina, Centroamérica, como El Salvador, Nicaragua, Guatemala y la Unión Americana. Y, y, y la República Mexicana, también saludos a todos. Cosamaloapan, Veracruz, también saludos. Y también la otra información que les quiero dar es que eh, parece ser que ahorita ya tenemos luz verde para hacer algunas, algunas cosas, algunos talleres para el nivel internacional. Exactamente, entre el deseo y el amor. Eh, ya me estaban pidiendo que diera talleres, que hiciera algo, que un temascalo, a ver qué... Bueno. Déjenme decirles que para el próximo 26 de septiembre y el 19 de diciembre ajá, se van a llevar a cabo dos temascales. Para las personas que les interese participar, vamos a hacer dos temascales. Uno va a ser el 26 de septiembre. El otro va a ser el 19 de diciembre y se pretende que se haga otro en noviembre. En noviembre no sabemos si sea Temazcal o vaya a ser un taller porque también ya talleres me están pidiendo, aunque algunos lugares todavía, algunos salones todavía no abren. También puede ser que lo hagamos allá en el Verde Puebla. Este taller, no sé, ese todavía no. No les puedo decir qué va a ser el 29 de noviembre, pero lo que sí les puedo informar es que en noviembre va a ser o temazcal o taller. Cualquiera de esas dos. Lo que sí el 26 de septiembre y el 29 de noviembre, perdón, y el 19 de diciembre, vamos a hacer dos temascales. Y estos temascales pues, van a estar. Buenos, porque a la gente le gusta lo que es el temazcal, hacer un ritual ahí. Eh, vamos a hacerlo un, un, un chamán y su servidor, va a estar muy bueno. Generalmente él abre el temazcal, yo lo llevo a cabo y ya después se lo cierra. Y se pone bueno porque, aparte del temazcal, les voy a enseñar a hacer algunos rituales, algunos, algunas enseñanzas. Que tenga que ver con lo que estamos viviendo, por ejemplo, no sé, podemos hablar de economía, de salud, en fin. Saludos, mi querido Aldo, hasta la República de Extapaloca. ¿Te apuntas? Ah, bueno. Igualmente, mi querido Aldo, saludos, un gusto verte. Entonces está la información: eh, ¿dónde se puedan anotar? ¿En dónde se puedan inscribir? Eh, les voy a dar ahorita los números. Les voy a dar los números para que se puedan comunicar y puedan inscribirse. Pero se van a inscribir a partir del próximo miércoles. Ajá. Así es que las personas que han estado el 19 de diciembre, Dani González, Lilia, ahora después. Eh, los que me han estado pidiendo pues bueno de hecho les voy a les voy a ser honesto se les va a dar prioridad a las personas que están trabajando conmigo en los dos grupos de psicoterapia a ellos les vamos a dar ok ahorita vamos a hablar de eso guadalupe vamos este les vamos a dar prioridad a estas personas que están trabajando conmigo, porque déjenme decirles que ellos, a pesar de que pasó la pandemia, nosotros seguimos trabajando. Estos dos grupos es un, son dos grupos que estuvimos trabajando: las buenas, las malas, las peores y las mejores. Desafortunadamente tuvimos la pérdida de, de mi amigo Pepe, que estaba con nosotros en este, en este trabajo. Y la enfermedad de una compañera que también se nos puso mal, pero que gracias a Dios ya está bien. Y bueno, seguimos trabajando, entonces a ellos se les va a dar prioridad. Entonces, desaviso: para el del 26 de septiembre, pues va a haber pocos lugares, porque de hecho, no es muchos lugares. El Temazcal acepta solamente un determinado número de personas y prácticamente van a, prácticamente nada más son 50 personas las que se van a aceptar para el temazcal ok y pues bueno a partir del miércoles se pueden inscribir eh, otra cosa nada más no nada más entonces 26 de septiembre temazcal y 19 de diciembre y para el 29 de noviembre no sabemos si sea temascal o un taller. Eso apenas lo vamos a ver. Yo creo que un taller para irnos a acampar, para las personas que les encanta acampar, los que les encanta salirse de la rutina. Ya saben que conmigo se salen de la rutina, nos pasamos al frío, del frío al, al calor. Se pone muy bueno, la verdad. A mí lo particular me encanta trabajar con la gente y aprendemos muchas cosas interesantes. Muchas cosas interesantes para que les, 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 les interese. Y bueno, ahorita estábamos hablando de las pérdidas. Ahorita estaba comentando una persona de las pérdidas que hoy falleció su mamá. La verdad es que lo sentimos. Hemos tenido muchas pérdidas. Hemos tenido muchas pérdidas, pero bueno. Ahorita les voy a explicar algo. Y esto que les voy a explicar tal vez es un poquito de lo que voy a hablar. Ajá dentro de ocho días. Ajá. Es un poquito. Y más aquellas personas que han tenido una pérdida. Ustedes recordarán que hay un tema ahí en, en Alabanet 4 y 5 Radio cuando tuve la oportunidad de compartir eh, ganancias y pérdidas. Y creo que estamos en un momento donde hemos tenido pérdidas. lo que pasa es que ando un poquito más de la garganta pero ahí vamos ganancias y pérdidas es eh, ahorita enciende el fuego espérate, ahorita enciende el fuego no me quieran ver con fuego todo el tiempo porque me chamusco el sentido no, si fuera el sentido de la vida no, hay otras cosas peores en eh, que se pierden eh, en ese tema yo les hablaba que fuimos educados para ganar. Fuimos educados para ganar. El sistema te educa para que ganes, para que seas una persona exitosa, para que seas una persona eh, eh, con logros, con triunfos, con posesiones. Y se te educa para ganar, para ganar, para ganar y para ganar. Es, para eso nos educa y está bien un niño tiene que tener desarrollado su sentido de merecimiento un niño tiene que tener desarrollado su sentido de y eso está perfecto eso está perfectísimo cuál es el problema el problema es cuando desgraciadamente cuando desgraciadamente eh, no, nos, no nos ayudan nuestros padres a desarrollar ese sentido de merecimiento. E inclusive tú puedes empezar a tener, desarrollar tu sentido de merecimiento y los papás desgraciadamente nos dicen, ándale, mira, no seas egoísta, préstaselo. No seas egoísta, mira, dáselo. No seas egoísta X, Y y Z, ¿no? Y yo les digo, ¿por qué no respetas a tu hijo si son sus cosas? Pero es que no se las quiere prestar, que no las preste, son de él. Deja lo que desarrolle su sentido de merecimiento. Deja que tu hijo desarrolle ese sentido de poseer. Deja lo que aprenda a poseer. Y que los demás niños también aprendan a respetar. Y que ellos aprendan también a desarrollar su sentido de, de merecimiento, de poseer pero con sus propias posesiones. Yo con mis posesiones, ellos con sus posesiones. Yo poseo, él posee. Pero no me digas, mamá, no me digas, papá, que le preste mis juguetes al niño cuando son míos. Y yo merezco y necesito desarrollar ese sentido de merecimiento. Yo lo necesito desarrollar esto es bien importante porque en las primeras etapas de la vida el niño merece y el niño necesita poseer necesita aunque los papás digan no seas mm. egoísta, a ver tú presta a tu esposa a ver tú pre presta, presta a tu marido a ver tú porque no prestas tu automóvil ah pero el niño sí tiene que estar prestando sus juguetes a ver tú presta a tu novia Hasta se quedaron calladitos. No. Dejen que el niño desarrolle ese sentido de posesión. Porque si no, el día de mañana va a tener problemas para desarrollar ese sentido de merecimiento. De yo me merezco tener lo que tengo. Yo me merezco hacer lo que hago. De yo me merezco. ¿Ah? de yo me merezco no no tampoco lo andas regalando primero levantas lo que levantas y ahora ya andas regalando hasta el marido no aguántese desea que era el amor de su vida no aguántese quién le manda levantar lo que levanta entonces Después de que el niño ha desarrollado ese sentido de merecimiento, ahora sí, vamos a enseñarle al niño algo que los padres no enseñan. Vamos a enseñarle a que desarrolle ese sentido de pérdida. Todo ser humano tenemos que aprender a perder. El niño tiene que aprender que en la vida va a haber pérdidas y ya lo he hablado varias veces. Desde el momento en que tú posees algo, ese algo viene, es, la es, es lo que viene antecedido de lo que después se llama pérdida. El día de mañana va a prestar todo. Ajá. Ahorita hermana, ya sabes, cómo no. Después de que tú aprendes a desarrollar el sentido de merecimiento, ahora tienes que desarrollar o enseñarle al niño la pérdida. ¿Y cómo se desarrolla el sentido de pérdida? Enseñarle al niño que todo lo que llega a su vida algún día lo va a perder. Esto algún día yo lo voy a perder. Tus seres queridos, algún día los vas a perder. Y eso no nos gusta. Nos gusta ganar, pero no nos gusta perder. Algún día todo lo que tienes, por ejemplo, el niño cuando nace, un día va a perder el acto de que su madre lo esté cargando en sus brazos y lo va a soltar. Exactamente, Poleto. Exactamente. El niño tiene que aprender a que va a perder los brazos de su mamá. El niño tiene que aprender a que va a perder sus juguetes. El niño tiene que ir aprendiendo que va a perder su ropa. El niño tiene que aprender que conforme va creciendo su pie y su cuerpo, va a perder la ropa, va a perder los zapatos. El niño tiene que ir aprendiendo en que va a perder. estar en casa todo el tiempo y que tendrá que ir. A kindergarten, el niño va a tener que darse cuenta que va a perder a sus amigos, que va a ir perdiendo maestros, que va a ir perdiendo juguetes, que va a perder dinero, que va a perder, eh, que va a perder eh, todo lo que él en un principio aprendió que era suyo y que tenía que poseerlo porque era suyo. Su mamá, su papá, sus hijos, sus juguetes, su dinero, su espacio, sus actividades, los va a ir perdiendo. Conforme va creciendo el niño, va perdiendo escuelas. Conforme va creciendo el niño, va a ir perdiendo, por ejemplo, el niño va a ir perdiendo amigos, compañeros y su ropa. Y va a ir perdiendo. Y después va a perder la niñez. Y después vas a perder a la novia, tu primer novia. Y vas a perder eh, bienes materiales y vas a ganar pero al mismo tiempo que estás perdiendo, estás ganando nuevos amigos, nuevos objetos, nueva ropa, nuevo espacio y entonces estamos hablando de un fluir de ganar y de perder, de ganar y de perder, de ganar y de perder. Así lo dice esta ley. Así tan sencillo, la ley dice que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Si usted quiere que vengan cosas nuevas, diferentes en su vida, algo tendrá que perder. Algo tendrá que perder. No puede usted tenerlo todo. No puede ser usted egoísta de no soltar todo y estar como el niño que tiene una cosa y agarra otra y agarra otra y agarra otra y estar así en la vida lleno de objetos. No. No puede. No puede estar usted lleno de objetos. No puede estar usted con todas las personas a su lado. ¿Por qué? Porque hasta la gente que se ha ido de su lado, ellos lo han perdido, pero al mismo tiempo ellos tienen que evolucionar y tienen que crecer conociendo nuevas personas. Usted también. Nada es estático. Nada es fijo. Nada. Todo, todo lo que llega a su vida algún día se va a ir. Y no necesariamente con un divorcio, con una separación, un término. Algún día usted o ella, ella, él o usted van a morir. Y vamos a tener que separarnos de este mundo. Vamos a morir. Vamos a tener que morir. Porque también vamos a perder nuestra juventud y un día vamos a perder nuestra madurez y vamos a llegar a la vejez y vamos a perder capacidades y vamos a perder cualidades y vamos a tener que perder, perder, perder. Se te dice de muchas maneras, te dicen, suéltalo, te dicen, suéltala, te dicen, déjalo, te dicen, déjala, te dicen, cambia tu vida. Ya veces es necesario hasta perder tu lugar donde vives. Todo se tiene que perder algún día. Todo lo que llega a tu vida un día se va a perder. Todo. Todo se va a ir un día. Pero también gracias a que se va eso que algún día fue tuyo. Ajá. Gracias a que se va eso que algún día fue tuyo, van a llegar cosas nuevas, van a llegar cosas diferentes. No podemos vivir con apegos. No podemos vivir con apegos. Y no podemos culpar a los demás de los apegos que tenemos. No se vale estar culpando a los demás de tu fracaso. No puedes estar culpando a los demás de tu mediocridad. No puedes estar culpando a los demás de tus dependencias. No puedes estar culpando a los demás de lo que responsablemente, más bien inconscientemente o conscientemente, tú elegiste para que fuera tuyo. Pues eso que es tuyo un día se va a ir. Algún día se va a ir. ¿Cuándo, cómo, dónde y de qué manera? No sé. Pero eso algún día se va a ir. Se va a terminar. Se va a terminar. Ahora. Para que esto esto que se pierde me da una oportunidad, por ejemplo, perdiste trabajo. Bueno, perdiste un trabajo, pero ya te diste cuenta que al perder el trabajo, conseguiste un tiempo y una oportunidad para decidir en dónde puedes volver a trabajar, hacer dinero o cómo solventar tus responsabilidades y tus necesidades de una manera diferente. Ya te diste cuenta que si perdiste tu, tu, tu negocio, tu empleo, lo que hayas perdido, al mismo tiempo te da la oportunidad para que tú puedas conseguir una nueva forma de vivir. Yo les decía en ese video, toda pérdida tiene una ganancia. ¿Por qué? Porque toda pérdida te da la oportunidad, te da el vacío, te da las condiciones y te da las formas de que puedas conseguir algo nuevo y diferente. Claro, yo lo entiendo. El ego nos impide lo nuevo y lo diferente, porque el ego es muy miedoso, el ego no quiere crecer, el ego es muy. tiene mucho miedo al dolor, a lo nuevo, a lo desconocido, a la incertidumbre. El ego tiene. no le cuesta, porque entra en crisis, nos cuesta el trabajo, porque el ego se pone en crisis. Ante las relaciones, ante las creencias, relaciones, creencias y bienes materiales. Por eso el ego se pone como se pone cuando perdemos un ser querido. Por eso el ego se pone como se pone cuando se ponen a debatir mis creencias. Por eso el ego se pone como se pone cuando mis relaciones están a punto de terminarlas o, o alguien amenaza el romper una relación. Es natural, es normal que mi ego se ponga a la defensiva ante mis relaciones, ante mis posesiones y ante mis creencias. Por eso no queremos soltar. Pero si no queremos soltar, tampoco vamos a conseguir evolucionar. Así fuimos educados, porque además nos enseñaron que perder es de mediocres. Porque además nos enseñaron a que tenemos que defenderlo con todo, porque es nuestro. Y hasta algunas les llegaron a decir: lucha por tu matrimonio, lucha por tu marido. Y ahí van. Ahí van. A, a defender a su tumor con ojos o a su araña. A su, a su... Sí, a su verruga con ojos. Ahí van. Ni lo amas, pero como te enseñaron que no puedes perder, entonces se vuelve una guerra de egos. Ya no es estar peleando con... Ya, ya no me interesa a mi marido, a mí lo que me interesa es que esa, la fruta esa, a mí no me va a ganar. O sea, a mí no me va a ganar. Y entonces ya no te importa por lo que estás peleando. A ti lo que te importa es que no lastimen tu ego. Eso es lo que a ti te está importando, que no lastimen tu ego, ni modo, que, te, ni modo que, que lo permitas, porque nos enseñaron que pérdida, perder es sinónimo de mediocridad. Y yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Toda ganancia tiene una pérdida y toda pérdida tiene una ganancia. Si esto no se da de esta manera, entonces no puede fluir la vida, no puede fluir el crecimiento, no pueden fluir las energías, no pueden fluir las personas con las que compartimos, no pueden fluir. Algún día vienen, un día se van a ir, tal vez regresen, pero se van a ir nuevamente y así, esto es un fluir. Miren, y aquí es donde rápido les quiero explicar esto. Si lo entendieron, lo entendieron. Nada más pónganse vivos. Hablando de ganancias y pérdidas. Todo ser humano para conseguir lo que quiere necesita primero renunciar a algo que ama. Te lo voy a decir de esta forma. Y un día se los expliqué de esta manera: para conseguir lo imposible tienes que hacer imposible lo que ya era posible. Si tú quieres conseguir algo en la vida, tienes que renunciar a algo que ya tienes. Y entre más imposible sea lo que tú quieres, lo puedes conseguir. Pero siempre y cuando renuncies a algo que amas. A ver, renunciando a lo que amas, consigues lo imposible. Nuestros ancestros le llamaban sacrificios. Nuestros ancestros le llamaban ofrendas. No era la estupidez que nos quisieron hacer creer de que nuestros ancestros sacrificaban humanos y que les quitaban el corazón y que lo ponían hacia el sol, como no, eso es una representación simbólica. Lo que te están diciendo es que el corazón que representaba el amor había que entregarlo. O sea, tienes que entregar algo que amas para conseguir lo que quieres. Eso que amas y que estás sacrificando o que estás ofrendando te va a dar la energía para que tú consigas aquello que deseas. Y lo vas a encontrar. Pero primero tienes que renunciar a algo que amas. Si de lo que renuncias no lo amas, es lo que te sobra. ¿Sabes qué vas a conseguir? Nada, nada, nada vas a conseguir. Porque no se consiguen grandes logros o grandes triunfos si la persona no sabe renunciar a lo que ama. Se los voy a explicar. Algunos lo saben. Algunos se los he explicado. Para yo conseguir a donde quería llegar, tuve que renunciar a cosas que amaba. Entonces, yo tuve que renunciar a compartir aquí en la Ciudad de México. Era algo que amaba y decidí ofrendarlo. Y cuando yo renuncié a eso que amaba, empecé a conseguir lo que yo deseaba. Pero como no cualquiera está dispuesto a renunciar a lo que ama, o por ejemplo aquí Frank Anthony me habla de su zona de confort que ama, por eso nunca vas a crecer, exactamente. Por eso no es para todos conseguir tus grandes logros, porque porque no cualquiera está dispuesto a renunciar a lo que ama. Tenemos que renunciar a lo que amamos. Tienes que ofrendar algo que amas. Si no sueltas algo que ames, no van a llegar lo que tanto deseas. ¿Ves por qué toda pérdida tiene una ganancia? Pero si tú lo eliges, tú vas a elegir lo que piensas perder y tú vas a elegir ganar. ¿Me ¿Explico? Ok. Ahora, si tú no eliges lo que vas a sacrificar o lo que vas a perder, si tú no lo eliges, Entonces el universo te lo va a quitar. Entonces el universo te lo va a quitar. Pero no puedes tenerlo todo, egocéntrico, egocéntrica. No puedes tenerlo todo. No puedes estar como los niños, con una cosa, con otra. Y con otro decir, ahora sí, vámonos al vámonos al cielo. No, de aquí no te vas a llevar nada. De aquí no te vas a llevar nada. Y les estoy hablando de aspectos sí profundos, exacto. Aquí no estamos hablando de padrinos piratas, ni de terapia de rompe y rasga, ni de terapia jodidona de cuarto y quinto, no. Yo les estoy hablando de espiritualidad de iniciación. Y de lo que yo he aplicado para conseguir lo que quiero. Y para conseguir lo que yo quiero, tuve que renunciar a cosas que amo. Ahora te voy a decir algo. Si tú tienes una pérdida, si tú tienes una pérdida, por ejemplo, en estas etapas críticas, dolorosas y difíciles de pandemia, y tuviste la pérdida de un ser querido, tuviste la pérdida de tu mamá, como la persona que me escribió. Tuviste la pérdida de tu papá, la pérdida de un tío, como yo lo tuve, la pérdida de un amigo, como yo lo tuve, la pérdida de, de un familiar, un hermano. Entonces, ¿por qué no le pones un propósito a esa pérdida? ¿A qué me refiero? Si ya perdiste algo que amabas, ¿Por qué no aprovechas de ponerle propósito a eso que se perdió para conseguir algo que tú quieres? ¿Sí me explico? Exacto, hasta hijos. O sea, ¿por qué no aprovechas que tuviste la pérdida de un ser querido para conseguir, para ponerle un propósito? Y conseguir eso que amas. Perdón, eso que deseas. No sé si me estoy explicando y si lo están entendiendo. Espero que sí. Yo sé que algunos no lo van a entender. Acuérdense. Si no lo entendiste, es porque no estás preparado para entenderlo todavía. Pero así te lo voy a decir. Cada que tú quieras algo, que tú desees algo, tienes que renunciar a algo que amas. Si tú no renuncias, sacrificas u ofrendas algo, eso que amas, nunca vas a conseguir lo que deseas. Y si lo que amas es de este tamaño, de este tamaño va a ser tu logro. ¿Mm? Si lo que amas es de este tamaño, de este tamaño va a ser lo que consigas. Pero no puedes tenerlo todo ahora. Porque porque el enemigo, el enemigo eh, de lo que nosotros deseamos es lo que amamos uh -huh. dicen por ahí que al placer no no puede renunciar al placer porque el placer es intrínseco en el ser humano placer y dolor son parte de la vida más bien a qué que de lo que te produce placer es a lo que vas a renunciar ahora si ya perdiste un ser querido aprovecha su pérdida y en vez de estar lamentándote que lo perdiste porque sabíamos que se iban a ir sabíamos que se iban a ir ¿sí? tarde o temprano, ya sean ellos o tú, pero algún día nos íbamos a separar. Entonces, ¿por qué no le pones un propósito y aprovecha el vacío que dejó esta persona para que consigas algo que desees? ¿Se ¿Sí me explico? Yo quiero desear esto, tengo que renunciar a esto, sacrifico esto. Bueno, si aquí empezó primero el sacrificio o la ofrenda o la pérdida, bueno, pues aprovecho esa pérdida y busco algo que deseo. Y entonces lo que estamos provocando es que todo fluya. Ya sea que primero busque lo que deseo, miento, que primero busque ver qué sacrifico para conseguir lo que deseo o... Ya que se perdió esto, lo aprovecho para buscar algo que deseo. Digo, aprovechando que hemos tenido pérdidas. Pero todo no lo puedes tener. No. Puedes encontrar un camino de bienestar económico. Uh -huh. Y entonces ese bienestar económico ese bienestar económico algún día lo vas a perder. Algún día. Y tal vez lo perdamos cuando 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 muéramos o cuando lleguemos a determinada edad, no sé. Pero una cosa es cierta que cuando tú pierdas tu economía es porque vas a ganar algo más. Claro. Repito, el ego no le gusta perder. Acuérdense, al ego no le gusta renunciar. Entonces, pues para las personas que han tenido pérdidas, pues yo les digo, mira, aprovecha que tuviste la pérdida de este ser querido, aprovecha de que tu hijo se fue de la casa, aprovecha que tu hija o tu hijo se casaron y ya se fueron de la casa, aprovecha que tu marido se fue con otra Aprovecha ahí para dos cosas. La primera para que La primera para que ahora hagas uso de tu libertad y la segunda para que bendigas a esa mujer que te quitó tu tumor con ojos. Mándale bendiciones. Saludos, Samuel. Mándale bendiciones a esa mujer que se llevó a tu marido. Mándale bendiciones, dile, este. Es que me lo quitó, no, no te quitó. La relación ya estaba mal, acuérdense. No es que la relación esté mal porque llegó esta mujer o este hombre a nuestra vida. Precisamente porque nuestra relación ya estaba mal, por eso llegó este hombre o esta mujer a ser tercio en nuestra vida. Y si ella se lo lleva, pues qué bueno que se lo lleve. Qué bueno que esta mujer se llevó a mi tumor con ojos, porque yo no hubiera tenido el valor de dejarlo. Entonces, Dios mandó un ángel que me la quitó. Y entonces lo que tengo que hacer es bendecir a esa mujer y decirle, Señor, gracias por haber mandado este ángel que me quitó este tumor con ojos. Y ahora que lo perdí. He recobrado mi libertad y ahora que he recobrado mi libertad, voy a reestructurar mi vida. explico? Ahora si te lo regresan, tú atarantada para que lo recibes. A ver. Es que ya me lo regresaron. Para que abres la puerta. A ver. Para que abres la puerta. <laughs> Ay, querida. <coughs> Pero quiero que entendamos algo. La verdadera espiritualidad es soltar. La verdadera espiritualidad te dice, aprende a ganar, pero también aprende a perder. Y si tú eres de las personas que han aprendido a perder, entonces vas a conseguir ganar vas a conseguir ganar. Y cuando tú consigues ganar, es porque cuando tú posees, llegan cosas nuevas a tu vida. Cuando tú las consigues, es por una simple y sencilla razón. ¿Cuál? Que aprendiste a perder. Vean. Vean a la gente millonaria, a empresarios en todo el mundo, a que se dedican, abren fundaciones, comparten el dinero, pierden, pierden, pierden. ¿Para qué? Para que llegue más hacen fundaciones contra niños contra el cáncer hacen fundaciones contra niños del cáncer hacen fundaciones contra el sida fundaciones contra las mujeres viol eh, violentadas fundaciones contra la violación violas, este, fundaciones o sea infinidad de fundaciones contra el hambre en fin ¿Y por qué ellos se la pasan repartiendo? Porque ellos saben el secreto: que para que te llegue dinero tienes que primero compartirlo. Pero si eres el clásico, codo, ruin, ávaro, codicioso, además, que le cuesta trabajo soltar una moneda, ahí a la séptima tradición, o no compartes lo que tienes, obvio. Hola mi querida Nancy, saludos mi querida amiga. Uh -huh. Si no compartes, este mi querida Nancy, me estás escuchando, mi querida Nancy Becerril, hola amigocha, déjame decirte que soñé contigo y con tu mamá y con tu marido. Soñé con ustedes tres. No sé, un sueño bien loco, pero te soñé, mi querida amiga. Entonces, eh, digo muy loco porque estaba, estaba en un grupo que iba a compartir, imagínate. Pero bueno. Y en el grupo, un grupo que ni sé ni cómo, ni estaba bien loco el asunto. Pero repito, esas personas que comparten su dinero, por eso tienen. Esas personas que son generosas para dar nunca les va a faltar ¿por qué? Porque no son esclavos del dinero, porque ellos saben que el dinero trabaja para ellos y no ellos para el dinero. Si tú no compartes, usted pues la partes, así de fácil, sencillo. O sea, si tú no ofrendas, si tú no sacrificas, si tú no das, por lo tanto nunca va a llegar y te la vas a pasar viviendo una vida muy pero muy muy llena de pues de miserias, de carencias y nunca vas a conseguir lo que quieres dicen a mí no me gusta compartir dice Ernesto a mí no me gusta compartir mi tiempo y mi esfuerzo. No compartan, pero, pero su vida de mediocre no va a salir. Mediocres espirituales, mediocres económicos, mediocres en sus relaciones. ¿Por qué? Y te entiendo. Te entiendo que no les guste compartir a los que me acaban de estar escribiendo que no les gusta. Dar. ¿Por qué? Porque... <laughs> Cálmate Osvaldo. Dice que nunca descanso, que ando soñando a que estoy compartiendo. Mira, ya tiene rato que no comparto así. Sí. <laughs> Gracias, mi querida Nancy. Yo también te quiero mucho a ti, quiero mucho a tu hermana, quiero mucho a tu mami, a tu marido. Salúdalo, mándale un fuerte abrazo, mi querida Nancy. Ya sabes que sí, desde hace mucho tiempo, desde que tú tenías como 8 o 10 años que te conozco, mi querida Nancy. Este. Entonces. Si tú no compartes, nunca vas a recibir. Si tú no compartes, no vas a recibir. A Pedro le preguntaron, miento, sí, a Pedro le preguntaron, ¿por qué amaban a Jesús tanto? Y él contestó, porque él nos amó primero. ¿Por qué tiene él? Porque él dio primero. ¿Por qué posee él? ¿Por qué él compartió? ¿Por qué él vio? ¿Por qué él fue generoso? Generoso viene de generar. Generoso viene de generar. No, no es la ley de atracción. Se llama ley de correspondencia. Entonces, ¿a lo que vamos? Para terminar este asunto es aprovecha. Si hoy tuviste la pérdida de un ser querido, aprovecha la pérdida. ¿Para qué? Para que le pongas un propósito. Eres un pone un propósito y busca aquello que quieres conseguir. Pero lo que sí te digo una cosa: la vida está llena de pérdidas. Al final vamos a perder la salud. Al final Vamos a perder hasta esto que creíamos que era nuestro, nuestro cuerpo. Pero nada, nada nos vamos a llevar. ¿Ok? Y bueno. ¿qué dice, ¿qué me faltará, mi doc? Soy demasiado compartida y nomás más no me hago millonaria. Te falta cobrar, Luzma. Nada más te falta cobrar. Ya que eres demasiado compartida. Son tremendos ustedes. No, que ya cual intenso, intenso. Intenso ya me pondré cuando comparta. Sí, sí, Osvaldo, así es esto. Cada quien tiene que tener su valor y tenemos que valorarnos. Eh, bueno, ya para terminar, les repito. Entonces lo del temazcal. Bueno, primero les voy a decir, próximo, próximo martes comparto 8 de la noche por Zoom. La información la voy a subir en mi página de Facebook. Próximo martes 8 de la noche. Pero también lo pueden ver por Visión Colectiva Radio. ¿ah? Que yo les sugiero que lo vean mejor por Visión Colectiva Radio para que no se sature la sala de Zoom. 8 de la noche. Hora de México, próximo martes comparto en Perú Ajá. el tema de la reducción del ego a su tamaño natural. ¿Ok? Esa es una. Otra información. Dentro de ocho días a las ocho de la noche, comparto en el grupo, en el grupo Nuevo Amanecer, que por cierto, mañana comienza su semana de unidad. En mi página de Facebook está la invitación. Y termina el próximo sábado con su servidor que comparto el tema Entre el deseo y el amor. Tiene algo que ver con lo que estamos hablando, ¿eh? Entre el deseo y el amor. Grupo Nuevo Amanecer, Ciudad de México. Por Zoom, pero también lo pueden ver por Visión Colectiva Radio. ¿Ok? Y la otra información. Eh, para las personas que están conmigo en los talleres, perdón, en los grupos de psicoterapia de miércoles y jueves, les informo que el día 26 de septiembre vamos a tener un Temazcal. Y se le va a dar prioridad a las personas que están en el grupo de psicoterapia y las que quieran más, pues también se pueden anotar. Va a ser el 26 de septiembre, eh, Temazcal. Vamos a hacer un ritual ahí con Temazcal. Vamos a quedarnos ahí a acampar. Temprano nos hacemos el Temazcal. Hacemos algunos rituales de sanación, principalmente de salud física. Y bueno, el 26 de septiembre. Y el 19 de diciembre también habrá otro Temazcal. El 19 de diciembre. 26 de septiembre y 19 de diciembre. Temazcales aquí, bueno me refiero Ciudad de México, Estado de México para las personas que estén aquí, si quieren del interior de la república venir hasta acá e ir al Temazcal también lo pueden hacer. Y por último el 29 de noviembre, todavía no sabemos qué, pero el 29 de noviembre puede ser que se haga otro Temazcal dependiendo de la demanda que tengamos del Temazcal o se dé otro taller como los habíamos estado dando puede ser que sea en el verde puebla ok la información la subo a partir del miércoles para las personas que se anoten el número telefónico los números donde hay que comunicarse donde informarse los que están en la psicoterapia grupal pueden empezar por por viento a partir del miércoles que nos veamos este se pueden inscribir y bueno, ya me voy, porque esto ya parece fiesta. Somos hartos aquí conectados y vamos a saturar el internet. Cuídense mucho, la verdad es que para mí es un placer estar con ustedes, a veces eh, por las actividades, las cosas que tengo que hacer y, y por tareas, por pacientes, cuestiones que, que suceden, pues bueno no puedo conectarme pero bueno hoy tuve la oportunidad la verdad me da mucho gusto este los que quieran unirse a psicoterapia grupal espérense para el año que entra ahorita es un grupo cerrado es un grupo cerrado no puede entrar más personas es un grupo cerrado donde yo tengo un seguimiento desde finales de enero y terminamos en noviembre entonces sería para el próximo año también les informo que en enero próximo a finales de enero... Este... Se va a abrir un grupo... Ajá, un grupo... Donde... Voy a... Pero va a ser virtual... Y ese grupo virtual va a ser exclusivamente... Para las personas que estén en el extranjero... Únicamente... Para las personas que estén en el extranjero... ¿Ok? Eh, van a ser bienvenidos... Posteriormente se va a dar la información... En pocas palabras... Hay que ponerte a trabajar, Carlos, para que no andes haciendo y pensando pendejadas. Cuídense mucho. Dios los bendice. Que estén de maravilla. Diviértanse. Diviértanse. Y recuerden: si quieren poseer, aprendan a perder. Y si han tenido pérdidas, aprovechalo para que tengas algún logro. Hasta pronto. Bye bye.